eso, ¿verdad? Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo con todos ustedes, esta edición ya previa del fin de semana. Estamos a viernes con una magnífica temperatura en Granada. Eso es bueno para algunas cosas, pero muy malo, por ejemplo, para Sierra Nevada, que a pesar de que sigue manteniendo nieve, pero bueno, a muy duras penas puede salvar el tipo en estos últimos días del mes de febrero. Bueno, el Granada juega en Pamplona, lo hace el domingo a mediodía a las 12... contra un equipo, Osasuna, que es un recién ascendido y que está haciendo una buena temporada. Es decir, no solo el Granada ha hecho una buena temporada, Osasuna también, el Granada está mejor, incluso está a 2 puntos por encima del equipo navarro. Y de ese partido fundamentalmente vamos a hablar en el día de hoy con nuestros futbolistas. No hay jornada de baloncesto. Fran La Torre, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, Pedro. Hay parón por el asunto de la Copa Princesa. Y sí tenemos resto de acontecimientos deportivos que luego pasaremos a analizar lo que ocurre. Pero primero y fundamentalmente nos vamos a centrar en el Granada, ese partido entre Granada y el Atlético Osasuna que se va a jugar el domingo 12 en punto del mediodía en el Sadar. Ayer nos decía Víctor Díaz que él entiende que el jugar por la mañana le beneficia al Granada. No sé exactamente cuáles son los múltiples motivos, pero parece que eso haría descender la presión del público en el Sadar. Un público muy caliente, público aguerrido, que presiona hasta el extremo. Y el Granada ve las armas de cara al último entrenamiento que tendrá lugar mañana por la mañana y que conoceremos la lista final de convocados. Pero sí tenemos dos buenas novedades en cuanto al equipo rojiblanco. Primero, el retorno de Soldado, La Torre, y ya la incorporación definitiva de Fede Vico al equipo, ¿no? Sí, después de los buenos minutos que se vio el otro día por el jugador en media punta, el único media punta específico y claro que tiene el Granada Club de Fútbol, después de esos buenos minutos pues parece que Fede Vico poco a poco se va insertando en la dinámica del conjunto rojiblanco y yo creo que volverá a tener minutos. Sí, Roberto Soldado con la importancia que tiene para este equipo, ¿no? Es decir, Soldado es algo más que un jugador para este Granada, con independencia de los goles que en un momento determinado pueda aportar, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar con nuestro futbolista ya, Rafaelero, ¿qué tal, Rafa? Me alegro mucho de verte. Buenas, Pedro, ¿qué tal? Presidente de la Asociación de Jugadores del Granada, Manolo López, ¿qué tal, Manolo? Buenas, Pedro, buenas noches. Físico profesional y profesor titular de la Facultad del Deporte, Manolín Robles, ¿qué tal, Manolín? El jugador de Granada y de medio fútbol español. Y José Miguel Migorante, jugador también de Granada y de algunos equipos también de nuestro fútbol. Bueno, vamos a entrar ya rápidamente. Además, él gerencia un servicio oficial de automóviles de José Miguel. Sí. Y vende magníficos coches, digo, pues si alguien quiere. Sí, sí. Yo he comprado uno. Es mi cliente, Manuel. Yo he comprado uno y. Y no sabría, ¿no? Sabría, se lo lleva. Exactamente. Plena confianza, el amigo Migorante. Bueno, don Rafael. Dígame usted. ¿Cómo tenemos la semana, querido amigo? La semana, ¿cómo la tenemos? De fútbol, dices, ¿no? Claro. Pues ya sabes, a Pamplona. Hemos de ir. Campo precioso. Se ha dado un campo precioso, todo cubierto. La gente está encima de una preciosidad para jugar a fútbol. Y bueno, el partido es difícil, como todo. Uno es una que está ahí bien, está bien también. Y un equipo que trabaja muy bien y que no da por perder un balón ni nada. Es un equipo que compite por lo mismo que el Granada. Lo que pasa que yo después de ver el Granada con el Atlético Madrid, después de ver el Valladolid, la remontada del Valladolid, y ver el Barcelona, perdimos 1-0 con el Barcelona o 1-0 con el Atlético Madrid y remontamos con el Valladolid. Entonces yo, ahí es donde me miro, en esos futbolistas que tienen ese espíritu de lucha y esa concentración de trabajo y ese corazón tan grande. Y de ahí, con eso, yo me baso en decir que el Sadar, un campo muy difícil, pero para jugar al fútbol, gusta jugar allí al fútbol. Yo he jugado varias veces en ese campo y es precioso jugar allí al fútbol. Y poder sacar un resultado, que creo que allí sí se puede sacar un resultado positivo dentro de lo que hemos visto el Granada últimamente. Bueno, don Manuel, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos? Muy buenas, Pedro. Pues nada, con él estoy. Es un campo difícil. Este es de los que los jugadores profesionales dicen que es el más difícil o de los más difíciles. Es un campo difícil por su propia naturaleza.
Pero es cierto que el equipo va en un buen momento. Han tenido 3 días y medio de descanso y después de todos los esfuerzos que han acumulado con Copa del Rey y tal, va a ser un buen momento físico en el rendimiento después de esta supercompensación. De todos modos, te voy a decir una cosa, Manolo. Es inevitable, a ver, lo entiendo, lo entiendo perfectamente, que la vista no sea parte de la Copa del Rey. Ayer me insistía Víctor Díaz, no, esto es partido a partido, volvemos a mirar la liga y tal. Es verdad, ¿no? Pero es que lo de la Copa es muy grande. La verdad es que sin querer es que no hemos metido casi en la final. Pero Pedro, si tú focalizas tu esfuerzo, tu energía y tu atención sobre la Liga, ahora tienes 5 días para estar pendiente de ahí. Entonces yo creo que hay espacio y hay tiempo para los dos objetivos. Y yo espero que sea así. Hay que ir a por todo. Hombre, yo creo que, momento para ir a por todo. Que el equipo está hecho y está mentalizado para eso, ¿no? Y Diego ya tienen preparados los próximos 15 días de entrenamiento y han hecho una estrategia especial de entrenamiento de dinámica de esfuerzo para llegar el día de la Copa en un punto álgido, ¿vale? Bueno, ya ha dicho Diego Martínez que hay que bajar el suflé del asunto Federico, porque él dice que lo hemos puesto muy bien durante la semana. Y entonces yo no sé ya lo que hacer, si ponerlo bien o mal en la torre. El caso es, a mí, sinceramente, creo que hay un antes y un después en el partido contra el Valladolid, de la entrada de Federico al terreno de juego, y eso al chaval hay que valorárselo. Es que el Granada no tiene un solo media punta que no sea Federico. O sea, yo creo que al equipo le sienta muy bien la incorporación del cordobés. Es que no sé exactamente. Luego escuchar más la rueda de prensa. Es que lleva razón. Tiene razón porque, ¿cuándo salió Vico? Federico. Falta de 20 minutos así más o menos. El equipo contrario estaba cansado. Y el ritmo de partido, ya lo he dicho muchas veces, no es el mismo ritmo de entrenamiento. Entonces, vamos despacio porque si lo saca de principio puede que dé un bajón en el segundo tiempo porque el ritmo de partido lo hemos visto, por ejemplo, con Gonalón. Gonalón, la misma clase la tiene ahora que antes, pero antes no tenía ritmo de partido y se le notaba más. Y Federico lleva un poco de razón en el sentido ese, que el ritmo de partido no es el mismo. Tú lo ves jugar en un partido de entrenamiento y dices, cómo corre, cómo pelea, cómo ducha. No, pero es que después el partido de verdad es distinto. Es distinto y ahí se nota la condición física y el ritmo de partido. Claro. Y lleva un poco de razón. Ha comentado que una cosa, Diego Martínez, que una cosa es el alta médica y otra cosa es el ritmo de competición. O sea, un jugador puede tener alta médica, puede estar ya apto para jugar, pero otra cosa es tener estar al 100% o cerca del 100% para poder competir. Pero Diego, no le gusta que se personalice, le gusta el colectivo, le gusta el grupo, el equipo, el vestuario. Pero bueno, también tendrá que admitir cuando alguien tenga brillantez personal y tenga un momento de brillantez y que resuelva algo, pasa nada que el grupo, que el colectivo reconozca que ese jugador ha sido decisivo. Es un equipo, Manolo, que si por algo destaca es que yo el tema de Federico ahí, yo quizá lo ningune un poco. Es que Federico es un engranaje más de este Granada que se está recuperando de una lesión y, sinceramente, yo el momento que salió coincidió con la remontada, el gol y todo eso, pero a lo mejor hubiéramos metido el gol en el minuto 40 del primer tiempo que salió Federico y se hubiera a lo mejor dicho, bueno, pues está ya entrado en el equipo. Referente al tema del partido de Osasuna, el partido de Osasuna me preocupa porque el Osasuna, si hay un equipo que es el espejo del Granada Club de Fútbol con todas sus virtudes y todo, es este Osasuna. La trayectoria son dos calcamonías, el descenso, el ascenso, la brillante campaña superior a la nuestra que hizo el año pasado, el año de ascenso, y luego las virtudes que tiene el Granada son muy similares a las que tiene el Osasuna, encima en su campo. El único hándicap que tenemos es que el Osasuna, quizá en lo que hemos hablado del colectivo del Granada, él en cambio es más dependiente de algún tipo de jugador y casualmente tienen una baja ahora importantísima, la que no tienen ahora, que es el peso del equipo recaía mucho. Totalmente. Bueno, vamos a comenzar a ver lo que han dicho los protagonistas en la mañana de hoy. Nos vamos a la Ciudad Deportiva, La Torre. Ha hablado Diego Martínez, lo hacemos de la mano de Granada Premium, porque Granada Premium en Granada es Mercedes. Hay un camino para llegar lejos en la vida. No se puede encontrar en ningún mapa. Con miles de kilómetros, con curvas y giros, con subidas y bajadas. Tan escondido que nadie más puede verlo. Tan largo que muy pocos han llegado al final. Y la única forma de alcanzarlo es por ti mismo.
queremos ganar fuera de casa, queremos sumar fuera de casa, pero creo que el rendimiento del equipo ha estado por encima del resultado, ¿no? Creo que en Wanda, en el Wanda Metropolitano merecimos más, en el Camp Nou merecimos más. Creo que en este tramo de enero llevamos 41 días, 11 partidos, 7 de ellos fuera de casa, 7 victorias de las 11, ¿no? Creo que son 13 goles a favor, creo que tenía 14 goles a favor, 11 en contra. Es decir, en términos generales creo que el rendimiento del equipo ha sido bueno, ¿no? Contabilizando todo, ¿no? En general. Hasta el dato negativo me gusta este equipo. Hasta el dato negativo me siento orgulloso de este equipo, porque cuando uno da todo lo que tiene dentro, luego el resultado puede salir o no salir. Están haciendo una muy buena temporada, vienen de ganar en Bilbao. Un equipo que el año pasado fue campeón de segunda división, que sabemos además que nos va a plantear en el Sadar pues muchas dificultades. Es un equipo, como todos conocéis, que bueno, que tiene mucha intensidad, muchas oleadas, mucha segunda jugada, haber que estar muy atento. Y que, por ejemplo, en partidos como el del otro día, pues creo que lo hacen más completo, ¿no? Tiene también diferentes registros para manejar y que va a ser un partido pues de muchísima dificultad. No tienes variabilidad táctica por el número de jugadores o porque los jugadores están disponibles. Yo creo que este equipo se ha ganado, ha construido a lo largo de este año y medio, o más concretamente de este año, de esta temporada, la posibilidad de jugar con diferentes sistemas y dominar diferentes sistemas, ¿no? Es decir, si a eso le añades lo que tú comentabas, que tenemos más jugadores disponibles, eso evidentemente te permite poder jugar con eso. El último mes prácticamente pues hemos jugado con 4-4-2 en muchísimas ocasiones. El equipo siempre ha tenido la capacidad de ser camaleónico durante los partidos y mutar a defensa de 3, a defensa de 5, a utilizar diferentes lados a lo mejor asimétricos. Bueno, yo creo que todo eso se lo ha ido construyendo con el tiempo, ¿no? Y evidentemente el hecho de que estén más jugadores disponibles es importante. Os veo embalados con Fedevico a todo el mundo y todo el mundo estuvimos extasiados el otro día por la participación que tuvo, pero creo que Fede, si algo se merece también, es que tengamos paciencia con él. Y que en ese sentido, pues ojalá nos dé, lo conocemos muy bien aquí, es un jugador muy importante entre líneas, es un jugador que es diferente, está claro, pero hombre, también yo creo que él tiene derecho a ponerse a punto, ¿no? No precipitemos las cosas, que luego somos muy dramáticos. La prioridad es centrarte en intentar sacar los 3 puntos en Pamplona, que va a ser tremendamente difícil. La mejor manera de prepararnos como equipo para seguir creciendo. No para una semifinal o para un partido concreto, sino para crecer como equipo. Yo confío tantísimo en Carlos Fernández y en Roberto Soldado, y ahí está la hemeroteca, que vamos 4 meses atrás, y cuando a lo mejor desde aquí venían preguntas respecto a ellos, yo, las respuestas están ahí. Yo confío 100% en ellos, y fíjate, ¿no? Creo que aparte comentábamos, llegarán sus goles cuando más lo necesitemos. Ahí están. Más allá de que hagan goles o no, y lo que aporten al juego, el compromiso de ellos dos es extraordinario. O también podemos meter también a Antonio Puertas, ¿no? Que bueno, que curiosamente muchas veces nos obsesionamos un poco con tanto tiempo lleva sin marcar o tanto tiempo, y luego a lo mejor su trabajo o su rendimiento en el campo nos está aportando muchas cosas, ¿no? Muy bien, eso lo ha hecho Diego Martínez esta mañana, ha tenido para todos, ¿no? Así es que... Ha repartido para bienes, claro. Para todo el mundo. Hemos echado un vistazo al posible once inicial que puede jugar en el Granada mañana, La Torre. Yo creo, una opinión, que puede ser este, a riesgo de equivocarme. Últimamente estoy acertando un poquito más, ¿no? Sí, pero no, acertar del todo no es fácil. Ruiz Silva en portería estaría, de izquierda a derecha atrás en defensa 4, Carlos Neva, Germán, Domingo Duarte y Víctor Díaz, con un 4-4-2, 2 en el centro del campo, con Alonso y Ángel Herrera, Puertas y Machís en banda, y arriba Soldado, que puede volver, y después de la sanción, y Carlos Fernández. Perfecto, sí. Ese es mi equipo titular. Un equipo que puede competir. Ojo, fenomenal. A la espera de lo que pase con Montoro, que bueno, que no ha entrenado en toda la semana, pero está ya muy cerca de recibir el alta médica. Sí, pero yo no lo pongo. No, ni lo llevo. Vamos a cuidarlo. Claro. Ya, pero que porque... sí, ese apunte hay que hacerlo, que parece que Montoro está fuera. Estará entrando, ya. Pues tendrá que entrar poco a poco, ¿no? El partido. Poco a poco. Habla hoy algo, por cierto, Fran,
Diego, del asunto Montoro y su posible llegada al partido de Copa? No. No, ¿no? No, no se la pregunta. Antes Manolo decía una cosa que está clara. Al entrenador le gusta el bloque. Le gusta hacer esa firmeza de bloque. Pero claro, lo de Vico es que, como fue tan espectacular lo que hizo los otros días, en el tiempo que estuvo en el campo, no tenemos más remedio que resaltarlo. Bueno. Con Vico, hombre, es que es inevitable. Pero Rafa, con Vico ocurrieron dos cosas. Que, no sé si con el José Campo, pero el Granada deja de jugar con tres centrales, es decir, con cinco defensas y pasa a jugar con cuatro. ¿Vale? Y a la vez saca a Fede Vico, con lo cual la revolución en el equipo fue total, total para ganar el partido. Desconectó totalmente. Yo entiendo a Diego que dice, oye, Vico estuvo muy bien, pero no me lo vayáis a poner ya de titular, que a este pero chico bueno, le queda muy bien. Ahí es donde yo iba, ahí es donde yo iba lo que te quería decir. Pero de ahí a quitarle importancia, creo que hay una distancia. No, porque está escrita. Pero, a ver, está, que si el colectivo destaca a un compañero, a un jugador que ha estado brillante en un día, es un buen colectivo. O sea, no se rompe el colectivo por la brillantez. Pero que es un futbolista, de un jugador, un futbolista que yo creo que también entró en el momento clave que necesitaba el equipo estaba empataba y necesitaba ir arriba. Para mí hubiera salido Gianetecchi, hubiera salido otro jugador, el equipo se hubiera volcado arriba, podía haberse dado muchas circunstancias. Por lo que no quiero primero metió a Antonio Puerta. No analizáis los tres capes, nada más que el de Vico. Sí, ni Masí, ni Puerta hicieron nada. Claro. No, cambiaron todo. Entonces, ¿por qué hago una jugada? Lo bien que lo va a hacer el entrenador, porque dentro de que revolucionó el partido el día del Valladolid, Federico, ahora es lo que él dice. A ver, pero Rafa, revolucionó el equipo, escúchame. No Federico. El equipo fue el que se ¿Qué le estamos poniendo a Federico? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Una jugada? Hombre, por Dios, si tiene calidad para hacerla. Porque yo quiero decir que ahora va a meterlo poco a poco, pues porque está, es pues la ley está. De vida que tiene que hacer. Claro. Porque es un futbolista que tiene tanto tiempo sin jugar, los otros días saltó. Lo digo todo, pero se puede resolver. Pero analizar que también los otros también trabajaron. Federico sería titular indiscutible en este Granada. Yo no lo veo tan claro que hubiera estado bien. O sea, yo creo que Federico no se hubiera lesionado y a lo mejor no estaba jugando. Puerta, estamos hablando hizo de un gol, Puerta, por ejemplo, de un Gonalón, de esto. A lo mejor no hubiera entrado en el esquema. Y Masí dio el pase. Parece que hemos fichado a Messi o reapareció. Sí, pero Mingo, hay un hecho estadístico. A ver, sin entrar en valoraciones de tipo táctico, que no seré yo quien lo haga. Ante Diego Martínez, que es un genio en todos los sentidos. Es un genio hasta cuando se equivoca. Que también Diego se equivocará como nos equivocamos todos en este mundo. Einstein se equivocaría alguna vez también, ¿no? En su momento, ¿no? A ver, yo creo que el Granada, este Granada, cuando mejor ha jugado y cuando más ha llegado, y sobre todo cuando juega en casa, es cuando juega con dos puntas. O con un punta y un media punta, amigo. Hay una cosa que es matemática. Y salvo raras excepciones en la temporada, cuando tú te arropas con tres hombres en el centro del campo, tú no llegas. Si tienes mucha seguridad y mucho equilibrio en el centro del campo. Pero tú con un solo punto arriba, tú no generas ocasiones. Federico es un complemento ideal para Montoro, por ejemplo. Al principio me querían castigar a mí porque lo decía. Y tenías toda la razón del mundo. Toda la razón. Eso lo puedes utilizar contra el Barcelona porque tienes que sostener en momentos muy determinados. Pero cuando tú tienes que llevar el peso del partido, atacar y marcar gol, tienes que jugar con dos puntas o un punto y un medio punto. El partido de Valladolid. El partido de Osasuna es distinto del Valladolid. El entrenador va a preparar otro partido porque tiene que prepararlo con otra gente. Porque él lo que quiere es puntuar allí. Y va a ser va a sacar una gente de entrada para tener una fuerza, un equipo sólido, un equipo contundente. De fuera de casa. Y esperar a ver. Claro. Y luego pues, hará los cambios como suele hacerlo con la verdad que se esté jugando en el campo. Sí, pero lo que no se puede, yo creo, lo que veo como espectador, Rafa, lo que no se puede es pensar en un partido el que no se genere ni una sola ocasión partido. Y eso te condena a perder. Pedro, eso está claro, pero yo creo que eso no va a ser, Pedro, eso no va a ser. El entrenador va a ir a por todo. Yo creo que va a ir a por los puntos. ¿Eh? Y luego vamos a ver. Si no va a tirar el partido. Si no va por los puntos, se queda aquí. Claro, va a ganar el partido. Rafa, la estadística del Granada es cuando hemos jugado fuera, dos, una, media ocasión en todo el partido.
Valencia, este, ir contando. Domingo. Solo hemos hecho un par de partidos espectaculares fuera de casa. Me refiero a nivel de ocasiones. Luego se han sacado resultados, pero el Granada es un equipo de dos ocasiones que ha sacado, en todo el partido. Domingo, perdona un segundo. El que yo creo que va a jugar. ¿Tú crees que puede jugar? Creo. ¿Lo habéis visto lo que es? Ese equipo es sólido, es contundente. Yo a mi juicio. Por eso va a ser del partido de entrada. Y luego él tendrá la suficiente capacidad, como siempre la tiene, para ver cómo va el partido según los lee muy bien los partidos. Y meter a gente a ver si va por todo y gana los tres puntos. Diego. Yo, los dos máximos goleadores míos, que eran Carlos y Puerta, cuando salieron, aportaron dos goles. Totalmente. Dos goles. Yo, con Puertas, jugando en casa contra un Valladolid, yo juego con dos puntas. Y saco a mis dos máximos goleadores. ¿Y en Pamplona? ¿Tú jugarías con dos puntas? Pues claro que sí. Ese equipo tiene Soldado, Carlos y Puerta. Tienen los tres máximos goleadores. Estadísticamente del equipo, los jugadores que más llegan y que más goles tienen sobre el campo. Si hay llegada y si hay juego de ataque, va a haber gol porque tiene a tus tres máximos goleadores. Es que yo creo que es lógico eso. Mira, los tres no, creo. Yo te explico un poco lo de los dos puntas. Los dos puntas, por ejemplo, si tú pones nada más que un punto a Soldado, y tiene los dos centrales que tiene a Aridane y tiene a Unai, pues no puede, porque cuando recibe un balón tiene dos hombres. Si tú pones dos hombres en punta, ya son dos hombres en punta con dos centrales. Y entonces ahí ya tiene, ya, si tú te vas de uno, ya tiene el apoyo del otro. Después, cuando tú sacas una pelota y te echa un balón en profundidad, Soldado es de los que mejor aguanta. Entonces, si tienes que esperar a que salgan la gente desde atrás, porque no tiene un compañero, un 4-4-2, pues tiene que esperar que salga la gente, no tiene oportunidades. Entonces, cuando está con Carlos, entre los dos solo, aguanta la pelota o hace la jugada individualmente, o espera que llegue la de segunda línea. Eso es lo importante. Cuando juegas con un delantero, es que no puede tener oportunidades, porque los dos que más palos pega y los que más fuerte entran son centrales. Y no puedes con dos centrales, un hombre solo. Estamos haciendo mucho hincapié, el tema de los goles, arriba, arriba. Vamos a ver, vamos a mirar un poquito para atrás. Necesitamos una defensa súper sólida. El Granada lleva sin tener una defensa sólida casi 15 partidos. No, hombre, vamos a ver. Entonces, vamos a dejarnos de arriba, la defensa clave de este partido es tener una defensa consistente. Que no tengamos los errores que venimos teniendo a lo largo de los partidos anteriores. Y a raíz de ahí vamos a ver si tenemos tres o cuatro ocasiones de las cuales podamos dos tener las claves. Y ya está. Pero, amigo, la defensa. No pensaré a ver dos arriba, uno. Afortunadamente, el equipo va a Pamplona, Mingo, y si echamos un vistazo a la tabla, nos lo dice todo con la tranquilidad, y creo que debe ser así, de que, bueno, a lo mejor se pierde y no pasa nada. Ya no vas con la angustia de decir, necesito puntuar porque tengo que salvarme. El equipo está muy cerca de la salvación matemática, la Torre. Prácticamente en la tabla. Si es que, además, que le lleva dos puntos a Osasuna. No necesito. Si es que a lo largo. No necesito. Claro. A lo largo de la temporada. Ahoga y afisa. Claro, a lo largo de la temporada nunca ha tenido la soga al cuello. Técnicamente, ¿tú crees que varía algo, Diego Fernández, que fuéramos los penúltimos a irlo arriba? ¿Va a variar algo el partido o la táctica o algo? Sí, varía. No, yo creo que no varía absolutamente nada. Pero la mentalidad pero quizá está salvada. Pero quizá va a salir más relajado, pero quizá la tensión de los jugadores sería mejor. El equipo sale con menos presión. Eso sí. No tengo que ganar, no tengo la obligación de... Si fallo, tú piensas, ¿cómo juegas tú? Diego mete presión al equipo en cualquier partido. ¿Cómo juegas tú, Mingo? Pensando, si pierdo, me meto en descenso. Si pierdo, el sí, ese... Te lo digo a nivel de jugadores. Manolo, a nivel de jugadores, en el Granada no hay titulares indiscutibles. Los jugadores van a salir 100% porque en este equipo, como te relajes un poquito, no vas a jugar el partido de Copa. No, va a salir. No vas a jugar el partido de Copa con el Bilbao. No, no, no. Como alguno falle o tenga o se debilite un poco, y los jugadores lo saben, con lo cual da igual que esté arriba o abajo, van a salir 100% porque no hay titulares. Entonces, de acuerdo con el equipo va a salir. Si el jugador vive por dentro, varía. El equipo va a salir. De relajado, de que si pierdo no pasa nada, así pierdo me meto en defenso. No, pero si pierdo, me voy a meter en el banquillo. Relajado no va a salir el equipo, hombre. El relajado es una cosa. Un equipo no puede salir a un campo relajado nunca. Eso no se puede Si la presión, eso es otra cosa. Pero relajado no. El equipo va a salir al 100%. Y el equipo sabe lo que tiene, lo importante que son estos tres puntos ahí en el Sadar. Porque estos tres puntos ahí
le daba la vida ya al Granada para estar con un dedito nada más en el moralmente para la Copa. Que ganar, puntuar allí, puntuar la verdad, sería un... Pero bueno, eso sí da un plus psicológico para el partido de Copa, ¿ves? El puntuar allí. Bueno, vamos a lo que ha dicho también, porque en Pamplona, mañana habla Yago Barrasate, el técnico, que está haciendo un magnífico trabajo, por cierto, en Pamplona. Pero esta mañana ha hablado del guardameta Sergio Herrera. Fran, a ver lo que ha dicho. Vamos ¿sí? a verlo de la mano de un buen sponsor de una gran marca como es Puerta Bernina. Y nos vamos para Pamplona. Puerta Bernina, cada día más en el corazón de Granada. Con sus tradiciones y su gente. Apoyando los grandes momentos de nuestra tierra. Puerta Bernina, ahora también en Puerta Real, junto a Fuente de las Batallas. Después de la importante victoria en San Mamés, pues ahora se nos presenta otra oportunidad, ¿no? Contra pues, un rival importante, ¿no? Ahora mismo sabemos que está en un gran momento, ¿no? Y sabemos que no va a ser un partido fácil, pero tenemos ganas de reivindicar un poco la imagen, ¿no? contra el Madrid y seguir con pues como estábamos antes del Madrid contra el Valladolid y el Levante, sabiendo que va a ser pues partidos más similares a esos y con muchas ganas de poder seguir sumando y de poder dar una buena imagen en el Sadar. El Granada también sabemos que no viene de los mejores resultados como visitante y me imagino que vendrá pues a poner las cosas difíciles, ¿no? O sea, aparte sabemos que es un rival que conocemos ya del año pasado, del potencial que tiene, del estilo de fútbol que tiene y nunca es un rival fácil ni cómodo, ¿no? Entonces pues vamos a tener que poner todo de nuestra parte, vamos a tener que estar al máximo nivel de concentración, al máximo nivel de intensidad. Y luego pues el tener igual un poquito con el balón, ¿no? De un poquito mejor en el sentido igual diferente al partido de San Mamés, ¿no? Que a nivel defensivo estuvimos muy bien, pero igual con balón nos faltó un poquito más y yo creo que por ahí van a ir un poquito los tiros. Diego tuvo yo con él no bien, ¿no? Al final pues tuve la oportunidad de jugar y creo que pues bueno, al final las etapas acaban, ahora está en el Granada, está haciendo un gran papel y bueno, al final del domingo pues tenemos una batalla, sabemos que Diego pues nos conoce bien, nosotros también lo conocemos a él y bueno, al final en Granada pues ganaron ellos y ahora pues nosotros en el Sadar pues intentaremos ganar nosotros. De la mano de Inmobiliaria Grande vamos a vender nuestro piso, nuestro inmueble en la calle Recogidas, que Grande se lo vende. Le voy a hacer a Manolo López una pregunta al hilo de la etapa de Diego Martínez en Pamplona, en el Osasuna. Lo vemos y continuamos enseguida. En Inmobiliaria Grande sabemos que cuando el propietario de una vivienda decide venderla, necesita una solución inmediata. Y Grande se la da, porque Grande ha vendido ya más de 2.500 viviendas en Granada. Llámenos al teléfono 958 25 24 61, visítenos en nuestras oficinas de calle Recogidas 13 o consulte nuestra web inmobiliariagrande.com. Inmobiliaria Grande, 48 años por y para Granada. ¿A Diego se le ha olvidado ya la etapa de Pamplona? ¿Eh? Bueno, no. ¿O tiene ahí ese...? Él, cuando fue allí, venía de un filial... Venía del Sevilla B. Fue su primera experiencia en el fútbol. Y fue su primera experiencia profesional, entonces, bueno, pues... ¿Se lo ha olvidado o no se lo ha olvidado? No, o sea, sí, pero él sabe que su estado en este instante... ¿Tiene una espina o producto. Tiene una espina o una estaca que esto tiene? Es un proceso, Pedro. Él se inició allí en el fútbol profesional y fue parte de su aprendizaje, fue su iniciación profesional... Y ahora está en otro punto mucho más experimentado, pero sin duda somos el producto de un proceso y para él ese club lo fue. Bueno, lo fue. ¿Quién puede jugar en Osasuna? Vamos a ver rápidamente el posible once inicial del equipo navarro. El equipo en casa es complicado, ¿eh? Cuidado porque... Y tiene buenos jugadores. Claro, el partido no va a ser nada fácil, ¿eh? Con Sergio Herrera en portería, de izquierda a derecha
buen lateral que tuvimos aquí en Granada. Estupiñán, además ha crecido mucho ese futbolista. Aridane y Unai García, que se ha recuperado Unai García, un jugador muy importante para ellos también en el eje. Nacho Vidal, buen lateral también, banda derecha, jugador de la cantera de Valencia. Oier Sanjurjo y Íñigo Pérez, que ha vuelto además ya con galones al equipo haciendo el centro del campo. Tres hombres ahí en segunda línea, Rubén García, Adrián López y Roberto Torres. Y arriba, ante la lesión de la torre de Chimi Ávila, que era su gran demonio, era el hombre que ha impulsado a Osasuna este año a salvar la categoría, probablemente. Arriba, Enrique Gallego, que por el momento no lo veo bien. Está pesado, también, está... Arnay también. Arnay, el delantero confirmado. Yo creo que no va, yo creo que no bajo. No le quita la titularidad a Rubén. Y otro, Brasana, que ve el... Y Brasana, del Betis, otro que también puede jugar. Son de las dos dudas sí, que tenía. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que Osasuna va a apostar por una versión más ofensiva. Sí, sí. El equipo viene de ganar en Bilbao, los Osasuna viene de ganar en Bilbao y va a llegar allí. Ese es el que no se tiene que relajar, los Osasuna allí, porque va con la euforia de ganar en Bilbao y va a Granada y lo mejor. Pero ellos son un buen equipo, ¿eh? Claro que son buen equipo, pero ellos tienen una forma nada más que el trabajo. Es que todo el mundo hace muy buen equipo en primera. Bueno, mataríamos dos pájaros de un tiro. O sea, Osasuna gana a Bilbao, nosotros le ganamos a Osasuna y luego en la Copa le metemos a Bilbao. Le ganamos a Bilbao. La propiedad transitiva. Sería genial. Yo como digo, no llegué a la Copa, que tenemos el Sirte aquí. Exactamente. Vamos a ir, como decía Simeone, partido a partido. Que el Sirte es un partido importante también. Concentración máxima, energía máxima, la vida puesta en el siguiente. El equipo de Osasuna es un equipo de mucho trabajo, está muy bien trabajado. Rubén García se lo da todo, es un futbolista que hace mucho daño, pero de trato de balón y de intentar y de ver fútbol y de todo eso no se va a ver. Va a ser un partido muy competitivo, eso sí, donde los dos equipos se van a dejar el arma. Va a ser un equipo de choque, un partido de choque, de presión, de trabajo, y el que más fuerza tenga, el que mejor aguante y el que mejor como son todos en primera, si en primera nadie te regala, nadie meter un gol al primero, es muy importante en estos partidos, porque hacer el partido muy competitivo donde los dos juegan casi igual, pues entonces el que meta gol primero tiene mucha ventaja. Y el que tenga un mínimo error, porque recuerdo que el partido en el Wanda nos costó por no defender un saque de banda. O sea, perdimos en Madrid contra el Atlético por no defender un saque de banda. Esto va a ser un partido de... Después de correr mucho, de presionar mucho, un error puntual, Rafa... Yo creo que se van a dar pocas ocasiones, tanto para los Osasuna como para el Granada. Va a ser un partido de oportunismo y de meter un gol en un momento, porque no creo que sea un partido de toma y daca, ocasiones por ninguno de los dos. Toma y daca sí va a haber, José. Toma y daca digo de ocasiones de gol. Soldados son cuatro jugadores que tienen mucha visión ofensiva. Vamos a entrar en la segunda parte en su momento, nos queda un montón de asuntos que tratar de cara al fin de semana, pero le voy a recordar dos asuntos. Una gran empresa como Limpieza 2, en el mantenimiento y limpieza de su apartamento turístico, y Academia Teva, que ahora ya está con ese primer examen que ha salido fenomenal a funcionarios de prisiones, ha habido muchísimos aprobados, y ahora con el segundo examen ya en puertas, pues para hacer funcionarios a muchos de sus estudiantes. La mejor formación online, presencial, la tiene Academia Teva. Lo vemos, hacemos una pausa y continuamos enseguida. ¿Tienes apartamentos turísticos? ¿Tienes problemas con su limpieza y mantenimiento? En Limpieza SO2 tenemos tu solución. Despreocúpate de horarios, sábanas, amenities, de todo. Limpieza SO2 te garantiza confianza y tranquilidad. Llámanos al teléfono 958-100-105. Academia Teva apuesta por una formación de calidad, diversa y renovada. Academia Teva ofrece formación a empresas, apoyo escolar, idiomas y seguridad privada. Es un centro especializado en la preparación de oposiciones, guardia civil, funcionario de prisiones, tropa. En 2018 ha iniciado un nuevo itinerario formativo con la impartición de ciclos formativos de grado superior. Esta amplia oferta facilita el acceso de sus alumnos al mercado laboral. Academia Teva, 27 años orientando tu futuro.
Bueno, vamos con muchos otros más asuntos. La Torre, por cierto, que mañana llega la Vuelta Ciclista a Andalucía, llega a Granada para disfrutar su cuarta etapa, Fran. La cuarta etapa, sí, sí, entre las 4 y las 4 y media de la tarde en el Paseo de la Bomba está puesta, estará situada la meta, así que la Vuelta Ciclista a Andalucía, que viene en su cuarta etapa, pues a hacer disfrutar a los aficionados a este deporte en Granada. Son 126 kilómetros, con un recorrido, como decimos, que finalizará en el Paseo de la Bomba y que tendrá dos pasos por Granada con una meta volante que también se situará en nuestra capital. Así que la meta volante estará en el Paseo del Generalife y la etapa contará con tres puertos, uno de ellos de primera categoría, el Alto del Purche, a 17 kilómetros de meta. Muy bien. Bueno, nuestro mejor baloncestista, Pablo Aguilar, se marcha a Japón. Sí, ha firmado ya por el Kawasaki Brave Thunders del Kanagawa, una ciudad que... Tenía que ser Kawasaki o una cosa así, el equipo de Japón, ¿no? O Suzuka, ¿no? Una cosa, ¿no? De la ciudad de Kanagawa, ya estaba viendo su llegada al aeropuerto de Narita. Kanagawa está prácticamente al lado de Tokio. Y estamos hablando de uno de los grandes equipos de baloncesto japonés. Tenemos que comentar que ya ha podido recuperarse, ha superado esa lesión de muñeca izquierda que sufrió. Le falta la mascarilla, ¿eh? Ya están viendo que todo el mundo está con mascarilla. Ahí había, sí, el hombre que le recibió lo llevaba, sí. Hay que recordar que Pablo Aguilar ha estado en Granada recuperándose de esa muñeca, ha estado entrenando con el CB La Zubia de la Liga EVA y con el Covirán Granada del Leboro también para ultimar la puesta a punto, una puesta a punto que le va a llevar a su cuarto país. Ha jugado en España, lógicamente, en Croacia, Italia y ahora ya en Japón. No hubiera venido muy bien que reforzara el equipo, ¿eh? De cara 31 años a tiene la permanencia. Pero se ha ido a... Bueno, jornada de gimnasia rítmica de los Juegos Deportivos Municipales. ¿Cómo ha ido la cosa, Fran? Sí, la primera jornada de los Juegos Deportivos Municipales en gimnasia rítmica se disputó ayer con 548 gimnastas de las escuelas municipales del Ayuntamiento de Granada y de los clubs y centros escolares de la capital, de nuestra capital. Fue en el pabellón de La Chana, estuvieron allí en el pabellón de La Chana y sí. 144 actuaciones, hay 12 rotaciones durante la jornada. Hay buenos clubes en Granada de gimnasia rítmica, sobre todo femenina, voy a decirlo. La segunda jornada se llevará a cabo el 4 de abril. Muy bien. Bueno, además de eso, ¿qué ha pasado? ¿Hay carnaval en la sierra, Fran? Bueno, carnaval durante este fin de semana. Está en todo, ¿eh? Ya de verdad, Fran sabe hasta del carnaval de Sierra Nevada. A ver, sí, sí, cuéntame. Bueno, el carnaval durante este fin de semana es el fin de semana principal del carnaval prácticamente en toda España y el Sierra Nevada no quiere ser menos y va a disfrutar también de muchos esquiadores disfrazados. En el descenso por el río, en el descenso de la pista del río, minutos antes de que esta pista se abra para la actividad del esquí nocturno. Esquiadores y snowboarders se han inscrito ya en la estación inferior de Telecabina al Andalus y participarán gratis en este descenso y obtendrán el forfait, lógicamente gratis, para disfrutar a partir de las 7 de la tarde de esta actividad. Por cierto, durante el fin de semana parece que van a contar con 85 kilómetros esquiables, todo en desnivel, y todas las zonas operativas y calidad nieve polvo dura. Muy bien. Qué bonito esquiar, para el que sepa, claro, lógicamente, esquiar. Bueno, aparte de eso, ayer tuvo lugar la presentación de una nueva etapa de Granada Premium, que es el concesionario para Granada de la marca Mercedes. Una presentación fantástica, magnífica, la que vimos ayer en el Palacio de... En la Cámara de Comercio de Granada. Ahí tenemos la maqueta de lo que van a ser las nuevas instalaciones de la nueva concesión en Granada, que lidera el grupo Huertas con su director general. Estuvimos y con también el director general de Granada Premium, Jorge García Faciabien. Por lo tanto, vamos a verlo y continuamos y volvemos rápidamente al mundo del fútbol. Bueno, nuestra intención es renovar para adecuar a los últimos estándares de la marca y además pues generar alrededor un equipo y un sistema, digamos, de dar respuesta a las necesidades del cliente, necesidades que están cambiando con el futuro y con los objetivos y nuevos retos que se nos plantean en la movilidad y donde el grupo, a través, en este caso, del concesionario Granada Premium, pues quiere ser un referente. Sí, la verdad que es una apuesta muy importante porque no solo ya por la inversión económica, que como bien decía Francisco Vidal, sino la apuesta que se hace de cambio de todo el concepto de lo que es un concesionario automóvil hoy día, como lo tenemos concebido. Una sala
de exposición con un rock show, con una sala de VO, con una sala de espera, con una sala digital, una sala tecnológica. Es decir, un concepto distinto a lo que hoy demanda el mundo del automóvil. La presentación fue verdaderamente magnífica y muy interesante. Bueno, ayer estuvo con nosotros Víctor Díaz, uno de los capitanes de El Granada. Y Víctor se abrió por completo y nos habló los grandes secretos, ¿no?, de esta temporada fantástica de este Granada histórico que estamos viviendo esta temporada. Vamos a hablar algo de lo que nos dijo ayer noche. Nosotros obviamente hemos llegado a primera porque queremos quedarnos aquí. Sabemos que es muy complicado, sabemos que obviamente salimos en desventaja con otros equipos respecto al nivel económico, pero bueno, se ha demostrado ya muchas veces, ¿no?, que no lo económico es lo que vale, ¿no? Así que nosotros estamos muy contentos, esperamos que este sea el primero de muchos años en Primera División, vamos a intentarlo. Y la verdad que estamos intentando crear unos valores en torno al club para que eso se mantenga en el tiempo. ¿Y qué habéis hecho para ello? Pues, si te digo la verdad, juntarnos gente muy normal, muy de a pie, gente de la calle, gente, es verdad que yo creo que al principio ayudó mucho, ¿no?, de mucha gente de la tierra, ¿no?, gente de Andalucía, porque quieras o no, el sentir nuestro, el saber estar entre nosotros es diferente y yo creo que ayuda mucho, ¿no?, pero la verdad que tengo que dar la gracia también al cuerpo técnico, ¿no?, que tiene un papel fundamental, y sobre todo también a la dirección deportiva, porque todos los jugadores que han llegado, ya sean nacionales o extranjeros, el tipo Soldado, tipo Gonalón, tipo Fulquier o cualquiera, se han adaptado muy bien a la filosofía del club y del grupo. He pasado por varios clubes, he estado muy bien, en Leganés, el Recreativo de Huelva, Oviedo, he estado en muchos sitios, pero al final uno encuentra su sitio y obviamente yo lo he encontrado aquí, por la ciudad, por la gente, por el club y por el entorno, así que estoy aquí muy feliz. Es un torneo en el que en 4 o 5 partidos te puedes meter semifinales y después puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es verdad que al principio hemos jugado en 3 campos de césped artificial y quiero valorar lo que el equipo ha hecho, porque es muy difícil jugar en esos sitios. No es fácil ir a tomar aceite, jugar en un campo de hierba sintética gastada, medio lloviendo. Si tú fueras presidente de la federación, ¿lo prohibirías? Es que también hay que entender a esos clubes, ¿no?, que también tienen la ilusión de jugar Copa, pero yo intentaría que esos clubes de tercera, segunda B que no tienen campo de césped natural, que algún equipo de la zona les deje el campo, porque es verdad que para el tema de lesiones y eso es un poco complicado, ¿no? Pero hay mucho en juego. Sí, porque al final tú te estás jugando mucho, ¿no?, ellos también, cada uno en su dimensión, ¿no?, pero está claro que ese tipo de... Y ayer club. Fue un rato súper agradable La Torre, estar anoche con Víctor Díaz en este programa, un tipo absolutamente fantástico. Y no podemos perder de vista, Fran, la actualidad del Athletic Bilbao, porque ahora que la Liga está ahí, el partido a partido está ahí, todavía queda hasta llegar al 5 de marzo, el partido del domingo en el Sadar. Llegará el Celta, que será un partido de aupa, porque la rivalidad es inevitable. Veremos a Iago Aspas en Granada, que permítanme, a mí me parece uno de los espectáculos de la Liga, es Iago Aspas. Perdón, jugador. Si no viene, no pasa nada tampoco. Tampoco si pasa nada, efectivamente. Sanciona, que se queda roja o algo, tampoco pasa nada. Pero hay que estar con la vista, con la vista puesta en la Copa del Rey, y hay que dar un paso todos los días por qué es lo que está ocurriendo en Bilbao. La Torre. Sí, hay que estar muy pendientes porque también allí están pendientes, ¿eh? Y ojo que están hablando de la gabarra. Luego te voy a comentar una sí, fin. Sí, sí, ya, no, ya. La gabarra, ahí la tienen. Ellos quieren sacar la gabarra, la tienen ahí que se quiere tirar al mar ya, ¿no, Fran? Sí, Unai López es el que ha hablado. Unai López ha hablado. Y vamos a ver lo que ha dicho ese fenomenal centrocampista vasco del Atleti. Ya uso este punto, el partido, la Copa le estamos dando mucha importancia, pero somos conscientes de que en Liga también hay que ganar, y evidentemente es mejor llegar ganando que no con una mala racha de resultados, ¿no? Bueno, hablar de la gabarra yo creo que es más de cara fuera del vestuario que dentro del vestuario, ¿no? Somos conscientes de que hay que ir a Granada, hay que ir a ganar allí, y va a ser un partido muy, muy, muy complicado.
Esto hablando de la gabarra, Rafa, ahora te porque la Torre tiene una máxima, sí, en el asunto este de la semifinal de Copa, ¿no? Claro, yo pienso que si ellos están hablando de, en Bilbao se está hablando de sacar la gabarra, si el Athletic Club se mete en la final y gana, nosotros tendríamos que sacar a la Tarasca. Correcto. Sacamos a la Tarasca si ellos tienen la gabarra y nosotros tenemos la Tarasca. Aquí no, Manolo. Pues nada, se anticipa unos cuantos meses y no pasa nada. Ellos sacan la... Y se saca la Tarasca aquí, ¿no? No, aquí sacamos el tranvía. ¿El tranvía? Hombre, ellos se van por su río y nosotros vamos por la vía del tranvía antiguo. Claro, pero bueno, pero sé que es que sacamos un símbolo, aquí en Granada tenemos uno, es verdad, lo adelantamos un poco, ¿no? Claro, en procesión la Tarasca primero y después el autobús descapotable con los jugadores. La Tarasca y no se asusta. Eso es lo que sabe. No sé yo, eso es lo que tienen es miediti. Porque saben que vienen aquí, sí, y este partido no lo van a ganar tan fácil. Este partido va a ser un partido que lo va a ganar Granada. Y vamos a jugar con el Mirandés. Ahí está. La final. Con el Mirandés vamos a jugar la final. Oye, Rafa, ¿tenemos alguna poesía? ¿Eh? No. La poesía es el sabor de estar aquí en esta mesa con todos vosotros. Muy bien. Oye, por cierto, la Torre, el Recreativo juega en Los Cármenes. En Los Cármenes el domingo por la tarde. Sí, el domingo a las 6 de la tarde recibe a Don Benito. Muy bien, Don Benito, un saludo a... Tendremos que ir a verlo y apoyarlo. Un saludo a la gente de Don Benito. Y el baloncesto no hay masculino, pero no. Sí femenino. Sí, el RAC recibe en el Paquillo Fernández el sábado a las 6:30 de la tarde a Almería. Fútbol femenino en esa pelea por el ascenso a la Liga Iberdrola. El domingo a la mañana del domingo, ¿no? Domingo a las 11 de la mañana, el Estadio de la Juventud recibe el Granada. ¿Cómo lo está haciendo Robertito Valverde? Muy bien, fenomenal. ¿Cómo lo está haciendo ahí el chaval con las niñas? ¿Cómo las tiene ahí? De dulce. Además, hay cuatro o cinco jugadoras ahí. Es un gran entrenador. De escándalo. Es un gran entrenador, Roberto, y se lo merece todo, claro que sí. Le deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias, Mingo. Gracias. Buen fin de semana, Manolo. Rafa, que lo pases bien. Gracias, Manolo. Muy buenas noches. Hemos terminado por hoy nuestro programa. Les dejamos con la sonrisa de diente a diente, deseándoles lo mejor para nuestro deporte, para todos ustedes. Si tienen tiempo, ahora que tenemos una mejor temperatura y de forma moderada, salvo que estén tan en forma como Manolín o como Miguel Horacio. Bueno, y Manolo López ya está de triatlón. Hagan un poco de deporte de manera moderada, por favor. Sí. Y si así lo desean, seguimos aquí el lunes analizando lo ocurrido en los diferentes acontecimientos deportivos. Mucha suerte para Granada en Pamplona. La Torre, nos marchamos. Hasta el lunes. Hasta el lunes, buenas noches. Buenas noches. 100% profesionales. En odontología, ser profesionales es no regatear esfuerzo alguno en favor del paciente. Conocimientos, buena disposición, amabilidad. En Dentadent nos sentimos y somos 100% profesionales. No lo dudes. Además, ahora te ofrecemos un descuento especial del 15% en implantología y ortodoncia y puedes pagarlo hasta en 60 meses sin intereses. Dentadent, tus clínicas granadinas de confianza. Dentadent, 100% granadinos.